Hola, son César Taboada. Acabas de comenzar a pintar, en cambio, a tela la impresión de que ya está muy trabajada, ¿no, César? Sí, a tela es un soporte, que tiene algo de background. En este caso, he intencionado que sea intencionado. Plata Esto e ouro, una estea ¿no? que voy a elevar, no sé, pues a un cuadro de dimensiones determinadas, pero bueno, que quiero llevarlo a Abu Dhabi, porque vamos a hacer una exposición en Abu Dhabi, en colaboración con las universidades de Alá. En este caso, ¿qué pasa? Vamos a hacer o que nos une. O que nos une son o jardín español, o que nos une a construcción, o que nos une a arquitectura, o que nos une a comida. Yo quiero reflejar pues todos estos azulejos que se ven en España, inda, post-dominación musulmana. Yo soy un pintor práctico, un pintor que no fago o que le gusta a gente, pero fago o que puede coger a gente. La psicología de los colores tiene a nos un abanico de recursos, sobre todo un abanico de sensaciones. Esta tea, con respecto al lienzo, tiene la ventaja de que es más flexible, de que tiene un soporte colorista y sobre todo que admite perfectamente todos los entramados de la miña pintura. Esto es como unos castaños totalmente pues, secos, iluminados de una forma muy artificiosa, la noite. No medio de esto, pues hay una serigrafía que se ve. Pues es una rapaza con unas gafas de firma. No medio una escena dibujada como si fuera una pintada en este muro, todo cargado de cristales punzantes. Una escena de amor que puede ser ahí muy erótica. Al final volvemos a teatralidad. Entonces, claro, contamos ese aquí, estamos contando demasiadas cosas. Yo veo estos montes que son imposibles. Gracias a bicicleta recorrernos, no son imposibles. Pódese subir, pódese ver. Tienen estas perspectivas tan alucinantes, ¿no? Un artista encarga de fai, no sé, siempre óperas, me encargas de un minué. Pues esto es lo mismo. Nadie me encarga, pero yo quiero hacerlo. Entonces quiero hacerlo con una nena pequeña y con una nai. Este cuadro, o sea, este cuadro es que es un auténtico, digamos, desmadre, porque claro, nada está de acuerdo con nada. No hay referentes, no hay paralelas, no hay líneas oblicuas ni nada. Y lo único que hay es puro movimiento, o sea, una niña inquieta que está ahí mareando a su madre con ese aro. C-Z-A-R, un poco xogo da palabra César. Que a palabra César non existe, a palabra non o nome César é un nome inexistente, é un nome que no exército alemán chamalle Kaiser, que é o César, o que goberna. César na Roma e Zar na Rusia. Penso sempre que a pintura, o dibuixo sobre todo, é pura matemática. Entón, para mí, o bodegón, disculpa, o bodegón, as figuras ovoides ou non rectangulares, é unha disculpa para interseccionar un pouco todo, ¿no? Plantexar as sombras e plantexar os movimentos. Are you pretending?